Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Kage Open en la ruta de Nita, sacando el primer final bueno. Y de hecho ya nos estamos acercando al final bueno. Ya estamos prácticamente en lo último. Y pues recordemos que estamos en el día miércoles 2 de febrero del año, quién sabe qué. Y pues nos queda más que Kono, pues tratando de cumplir la apuesta con Nita. Tendrá que buscar pruebas que demuestren que él no mató a Gondo. Y pues ahorita está haciendo llamadas telefónicas pues a los amigos para preguntarle, ¿no? Supongo, a ver si le pueden ayudar o encontrar algunas cosas. Y se quedó de ver... Bueno, habló con Yagasaki y con Kuyo. Y justamente íbamos en eso. Pues hazle duro a ver qué más pasa con esta apuesta. Y nos quedamos con... Kuyo-san estuvo de acuerdo de vernos hoy. ¿Ok? A las 10, ¿eh? Ahora mismo son casi las 7. Tomaría un tiempo llegar a la estación de Shinji de todos modos. Así que decidí despertar a Nita temprano. A ver si no te mata por despertarlo temprano y adiós a la apuesta. Nita, nos veremos con Kuyo-san a las 10, así que ya párate. Así es, con Tom Mandón el cono, sin miedo al éxito. Ok, Nita no nos dice nada. Tienes que alistarte. Él hizo un ruido que sonó como una mezcla entre una respiración profunda y un suspiro, mientras lentamente levantaba su cuerpo. Con los ojos medio abiertos, comenzó a moverse fuera de la cama. A mitad de camino se detuvo y se sentó por un momento. Luego se rindió y finalmente se puso de pie para luego salir de la habitación. Me quedé mirando su espalda y recordé sus palabras de la noche anterior. Entonces, debería ser capaz de adivinar qué va a pasar. ¡Ah! Vaya relación, por cierto, ¿eh? Lo más seguro es que si Kono pierde la apuesta, antes de que Nita lo mate, lo va... Ya saben qué. Que no diré aquí. Chale, está dura la apuesta, está dura la apuesta. ¿El dolor será tanto que podría morir? Kono, ¿ya estás pensando en eso? ¿Qué me hará? Creo que es bastante obvio, ¿no? Yo fui quien decidió permitir que me hiciera lo que quisiera. Era demasiado tarde para arrepentirse. Nita regresó rápidamente. Parece que se ha lavado la cara.
También lavo te la cara. Sí. Pasé junto a él para entrar al baño, tratando de convencerme de que estaba pensando de más. Me lavé la cara y me afeité. Como no tenía cepillo de dientes, tuve que conformarme con enjuagarme la boca. Al regresar a la habitación, Nita estaba cambiándose de ropa. Mis ojos se voltearon por sí solos. Ok, acá me faltó también leer otra cosa. Ok, acá es... Ok, probablemente me esté sintiendo demasiado consciente de Nita. Por eso como que retiró la mirada cuando lo vio cambiándose, ¿no? Entonces, ¿qué piensas hacer con tu ropa? Préstame esa camisa. De acuerdo. Nita terminó de cambiarse rápidamente y salimos. Ok, vámonos a ver con Kuyo-san. Miré hacia el cielo mientras Nita cerraba la puerta detrás de nosotros. Desafortunadamente, el clima parecía estar nublado hoy. Nita y yo dejamos un espacio entre nosotros mientras caminábamos. Ninguno de los dos estaba consciente de eso. Simplemente sucedió naturalmente. A decir verdad, nuestra distancia actual probablemente sea la normal. Tal vez me sienta así porque habíamos estado caminando demasiado cerca antes. Al pensar así, solo me hace sentir más deprimido. Al llegar a la estación, vimos una ola de personas que se dirigían a los torniquetes. La estación de Shinji estaba tan abarrotada como siempre. Busqué cerca de la salida nuestro punto de encuentro, evitando chocar con varias personas. ¿Dónde está? Kuyo-san era el tipo de persona que se le daba bien destacar, por lo que sería fácil encontrarlo, pero... Ok, dice desconocido, que seguramente es Kuyo, por el contexto. Kono-kun. Yo conocí esa voz. ¿De dónde vino? Diablos, había demasiada gente en el camino como para ver. Aquí. Ha pasado un tiempo sin vernos. Kuyo, abrázame. Kuyo, de los personajes que luego me cayeron bien de este juego. Quiero hacer tu ruta ya, Kuyo. Ha pasado un tiempo. ¿Has estado bien, Kuyo-san? He estado bien. Me siento aliviado de ver que estás bien también, Kono-kun. Ha pasado un tiempo sin vernos, Nita-kun. Kuyo-san le dio una pequeña sonrisa a Nita. Bueno, entonces deberíamos ir a algún lado. Esto es solo una suposición, pero me imagino que no se trata de un tema para hablar abiertamente aquí parados. ¿Qué te parece ir a esa cafetería de allí? Sí, vamos. Kuyo-san comenzó a caminar tan pronto asentí. Lo seguí, checando de que Nita venía con nosotros. Nos dirigimos a una pequeña cafetería al lado opuesto de la estación. Nos sentamos en una mesa que estaba en el centro. Comandenme tantito, ya me perdí. Ok, ya. Lo siento por hacerte pasar por esto. Está bien. También es más fácil para mí hablar en este tipo de lugar. Bueno,
Quería preguntarte algunas cosas sobre el juego. Está bien, te diré todo lo que sepa. Muchas gracias. Entonces, la Rueda de la Fortuna... ¿Alguna vez viste la Rueda de la Fortuna allí? ¿La Rueda de la Fortuna? Sí, la vi varias veces. Ya que pasé por ahí con bastante frecuencia. ¿Alguna vez viste ir y venir a alguien desde ahí? Ahora que lo recuerdo bien... No, nunca vi a nadie ir y venir. Ya veo. Pero... había alguien ahí el último día. Al principio pensé que eras tú, Konokun. Pero cuando miré con más cuidado, me di cuenta de que era alguien más. Probablemente ese alguien era Gondo-san. Eché un vistazo a Anita, pero no pareció haber ningún cambio en su expresión. Esa persona se parecía mucho a mí, ¿verdad? Sí, en el cabello y el color. Solo lo vi de perfil desde la ventana. Por eso casi lo confundí contigo. ¿Estaba haciendo algo? Veamos... Estaba caminando frente al área de la Rueda de la Fortuna. Por alrededor de 10 minutos, diría yo. Lo miré en el camino de ida y de regreso, pero no creo que su postura hubiera cambiado ninguna vez. Nita, ¿escuchaste eso? ¿Quieres decir que alguien en un vagón que casi no se mueve significa que ya está muerto? ¿Hay algo más? ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Qué debería preguntar? Konokun, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Ha venido Nita-kun aquí contigo para ayudar a demostrar tu inocencia? Pues, ¿qué te puedo decir, Kuyo-san? La verdad es que no. Solo viene a vigilarme. No. Creo que... Ay, perdóname, ¿qué? No te habla Nita, ¿cierto? Habla Nita. ¡Ay! Nita fue el que responde. No. Creo que Kono fue el quien mató al tipo que se parecía a él. Iré al baño. Y lárgate, lárgate. Fushi, fushi. Nita habló con franqueza antes de levantarse y dirigirse al baño. Kuyo-san me miró en silencio. Bajé la mirada. ¿Por qué Nita dijo algo así? No hay manera de que tú hayas podido matar a alguien. Díselo a él, no le cree. Ese tipo que se parecía a mí era amigo de Nita. El cuyo se quedó acá totalmente callado. El silencio continuó. Levanté la mirada y encontré a Kuyo-san mirándome. Su mirada era amable, muy diferente a la de Nita. ¿Tienes a alguien más a quien puedas preguntar sobre esto además de mí? Sí. Apostaría que ni una sola de esas personas piensa que lo hiciste. Pues el problema es que el que le debe de asegurar es Anita. Pero no le cree. ¿No es suficiente eso? No me gusta que sospechen así de mí. A nadie le gustaría ser sospechoso. Pero me pregunto si estás poniendo demasiado peso en nuestras opiniones como en la de Nita. Lo siento,
Perdóname por mi pobre elección de palabras. Kuya-san bajó su mirada torpemente. O sea, Kuya lo que acaba de mencionar es que... Kono siente que la opinión de Nita cuenta más que el de ellos. Y creo que a Kuya no le gusta eso. En serio, Kuya, tu actitud hacia Kono me da muchísima más curiosidad ver qué pasa con tu ruta, la verdad. Estaba un poco sorprendido. Incluso alguien como Kuya-san puede decir algo así. Vi que se me dice que Kuya está enamorado de Kono. Vean lo que diga, yo lo creo. Desde el juego. Pero no es que me haya molestado. De hecho, fue algo tranquilizador. Incluso alguien tan agradable como Kuya-san, que parece un ángel, todavía se mostraba como un humano. Al escuchar lo que dijo, sabía que él se dio cuenta de que no estaría satisfecho hasta que Nita se diera cuenta de que era inocente. ¿Por qué será? Realmente odiaba que Nita estuviera malinterpretándome. De verdad. Me pregunto por qué. La mirada gentil de Kuya-san captó mi murmullo. Pero entonces Nita regresó y su presencia forzó mis pensamientos extraviados para volver al tema principal. ¿Puedes recordar algo más, Kuya-san? Lo que sea está bien. Él agarró su cabeza. Me apresuré a disculparme, preguntándome si le había pedido algo imposible. Pero él levantó la cabeza antes de que tuviera oportunidad de seguir disculpándome. Y una expresión de disculpa apareció en su rostro. Lo siento, no recuerdo más. Por favor, no te disculpes. Yo soy el que debería disculparse por haberte llamado así de repente. Si puedo ayudarte en algo, no sería un problema. Kuya-san, eres un amor. Muchas gracias. Me apresuré a darle las gracias. Y con eso nos separamos. Kuya-san aparentemente tenía que volver al trabajo. Y no había otra información que él pudiera ofrecerme. Antes de irse, Kuya-san aseguró que llamaría si recordaba algo más. Le di las gracias una vez más y lo despedí en los torniquetes de la entrada de la estación. Y entonces nos separamos. Nita se puso a mi lado, viendo a Kuya-san desaparecer entre la multitud. Tal vez se había dado cuenta de mi mirada, ya que sus ojos se movieron para encontrarse con los míos. No se alejaron de inmediato. Pensé que cuál debería ser mi próximo movimiento. Si iba a hacer algo, tenía que darme prisa. No tenía mucho tiempo. Me reuniría con Yagasaki-san mañana. No había ningún problema con preguntarle a Segawa hasta el último día. Después de todo, era bastante fácil encontrarlo en el trabajo. En ese caso, vería a Yoshimoto. Nita, préstame un momento tu celular. Mirando la estación, Nita sintió y me dio su celular. ¿Estás de acuerdo en que llame a Yoshimoto? Suspiró y asintió. Y eso fue todo. Entonces lo llamaré. Apreté el botón de llamada y me moví hacia un lado, tratando de evitar obstruir el paso de la ola de personas. Llamé, pero no hubo respuesta.
Probablemente no estará despierto hasta más tarde. La pantalla del celular mostró que eran las 11:15 a.m. Entonces, ¿debería llamarlo en 45 minutos? Para ser sincero, no quería perder más tiempo. Justo cuando me agarraba la cabeza con ambas manos mientras consideraba en llamar a Segawa. Sé dónde trabajo. En realidad está bastante cerca. ¿Vamos? Obvio que sí. ¿Qué fue eso? Justo en el momento en que hablé, fui golpeado por una patada. ¿Qué? Girando en la multitud con fuerza, golpeé a varias personas antes de chocar contra un torniquete. Ah, fueron las personas. Por un momento pensé que Anita le había pegado. Me quedé en el suelo donde había aterrizado y miré a Anita, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Anita me dio la espalda a punto de irse. Espera un momento. Ese bastardo me acaba de dar una patada en el estómago. Ah, entonces sí fue Anita el que lo golpeó. ¿Qué pedo contigo, Anita? En serio. Vuelvo a decir que me estoy arrepintiendo de jugar tu ruta, la verdad. Di unas breves palabras de disculpas a las personas que habían quedado atrapadas en el acto antes de salir corriendo detrás de Anita. Ah, ok, se disculpó con la gente que, pues, por la patada que le dio Anita, pues, molestó. ¿Por qué? ¿Por qué me pateó de repente de esa manera? ¿Es porque le había dado una respuesta muy descarada? Está en sus días, Miré a mi alrededor en búsqueda de Anita, mientras sobaba mi estómago y trasero. Si nos separamos, no habría manera de contactarlo. Todavía no le había devuelto su celular a Anita. ¿Tenía la intención de dejar pasar los 3 días? Pues quién sabe, la verdad. Pero que supone que este es el primer día, ¿no? Contando los 3 días de la apuesta. Híjoles, me pregunto si realmente Kono logrará, pues, demostrar su inocencia. Esperemos que sí. Eso era imposible. Pero no era ese tipo de cosa que él quería que sucediera. Y en ese momento, el remordimiento llegó dentro de mí. Ay, Dios, pero lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Dios, hay que tenerle paciencia a este Anita, en serio, ¿eh? Es que me sorprende de todo el tiempo que pasaron juntos. ¿Realmente Anita cree que Kondo sea capaz de matar a alguien por dinero? ¿Realmente piensa eso de Kono? En serio, no puedo creerlo. Anita, vuelvo a decir que me decepcionas, mijo. Realmente ya no quiero saber cómo diablos va a terminar esto. En fin, bueno, hasta el momento lo dejamos aquí, cachorritas. Ya veremos qué más pasa, pues, yendo a ver a Yoshimoto para, pues, preguntarle a ver si él sabe algo. Pero realmente no hay mucha esperanza, porque sabemos que Yoshimoto está medio loquillo, ¿verdad? A ver si no va a querer agarrar a bastonazos, bueno, a batazos, a la Lacono otra vez. Pero bueno, ya veremos qué pasa hasta el próximo video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátene!